pero con una flor en... ¡Cállese! ¡No sea grosera! Tiene que decir otro verso porque la profe la regaña. Vecina, pues entonces que diga: allá viene un canguro con una flor en la pestaña, porque si la lleva, la profe la regaña. ¡Lárguese de acá! ¡No sea insolente, maleducado, malcriado! Gracias a Dios que estos chinos de entrar a clase porque no me los aguantaba. Mami, mire que en la escuela dicen que yo soy distraído. ¿Cómo así, Camilo? Si usted vive en la casa del frente. Ah, ya sí decía. ¡Hola, mami! ¡Ya llegué al colegio! Ay, Dios, no era que iba a estudiar todo el día. ¿Y cómo le fue? ¡Bien, mami! Y me dejaron muchas tareas, pero yo no las voy a hacer. ¡Ay, esa tarea se me pone a hacer yo mismo las tareas! ¡Me hace favor! ¡Ay, no, mami! ¡Es la primera semana, no pasa nada! ¡Ah, no va a ser la tarea! ¡Johnfer, hágame el favor y me trae la correa que le voy a pegar a su hermana! ¡Sí, mami! ¡Ya le traigo la correa para que le pegue! ¡Sí, esa fue el hocico de perro! ¡Tenga, mami! ¡Dele, dele! ¡Dele esa cabezona! ¡Tenga, mami! ¡Dele, dele, dele! ¡Ya, ya! ¡Cálmese, carepurga! ¡Mami! ¡Aquí dice que cuál es la raíz cuadrada del 5! ¡Yo no sé nada de eso! ¡Dígale a su hermano! Si ¿Sí ve, papito? Que el que ríe último ríe mejor. Me tiene que ayudar. ¿Me tiene? Me tengo es que morir, cabezona. Tienes una cabeza. ¡Ah, no le va a ayudar! Sí, mami, ya le estoy ayudando. ¿Qué hay que hacer? Yo sé, imagínese que hoy casi me saco un 5 en matemáticas. ¿Cómo así, Valentina? ¿Y por qué casi? Porque se lo pusieron al compañero que se me hacía al lado. Buenas tardes, doña Sandra. La llamaba para informarle que Valentina se portó muy mal hoy en el colegio. Valentina también se porta mal aquí en la casa y yo no la ando llamándola, poniéndole quejas. Seguimos. Querida Beba. No podemos ir porque mi mamá no está. Coma. Nosotros te queremos mucho, señora Beba. Coma. Beba. Coma. ¡Doña Fe! Valentina, ¿usted la cagó un burro? Hoy te he visto con tus libros caminando.